es momento de conocer a Julián Navarro, el celestino de los pájaros. Este criador de canarios ha juntado a más de 30 parejas de esta especie y entre ellos hay uno muy especial, ni más ni menos que el tercer campeón del mundo de la raza oso japonés. Esto es lo más bonito de esto, verlos cómo anidan, cómo se aparean y cuando están así en pleno celo, cómo alimentan así los polluelos, la verdad que muy bonito. Julián, muy buenos días. Hola, buenos días. Te pillamos en pleno trabajo de todas las mañanas. Sí, aquí estamos, un poco atendiendo los pajarillos, que estamos en plena cría. ¿Cuántos pájaros tienes? ¿Cuántas parejas? Pues tengo 32 parejas y hay muchas de ellas que están incubando, como puedes ver. Principalmente la raza que tengo es oso japonés, que es una raza de postura. El pájaro lo que tiene que hacer es curvar, hacer posición de media luna, arquear y meter la cola por debajo del posadero. ¿Y cómo sería el día a día? Porque esto tendrá su trabajo. Sí, la verdad que sí. Pues el día a día, pues mira, aquí tengo semillas germinadas que voy germinando, ¿vale? Y cuando ves que ya tienen los brotes, pues lo que hago es le pongo un poco de bizcocho, este que venden en el comercio. Esto les aporta pues, muchas proteínas para pues, eso, que los pájaros, cuando nacen, que cojan fuerza. Con tantos ejemplares, imagínense, para acordarse de la evolución de cada pareja, pero como todo en la vida, tiene su truquillo. Pues esto es muy sencillo. Imagina que la pareja número 2, que todavía no ha puesto, hoy pone su primer huevo, ¿vale? Inicia la postura y aquí vas girando el día. La ruleta es cuando tienes que sustituir los huevos, podrías mirar cuándo están fecundados. No se va a enfadar la madre, ¿no? No, para nada, la verdad que mira, están pidiendo comida, están ¿no? pidiendo comida. Entonces, uy, ahora que les hemos servido el bizcocho, enseguida les van a alimentar. ¿Cuántos calculas que van a poder nacer en esta temporada? Tengo solicitadas 120 anillas a la federación y yo creo que sobre unos 100 espero sacar. Que todo este trabajo tiene su recompensa, porque madre mía, todos los premios que tienes. Sí, la verdad que sí, pues luego es la recompensa que tiene, ¿no? Los campeonatos que va ganando y las medallas que obtienes. Este es del pasado mundial de Holanda, la medalla de bronce. Y luego estas dos medallas son del pasado mundial de Almería, donde quedé segundo y tercero también. Y aquí está la pájara ganadora que ahora mismo está incubando. Sí, es esa que está en el nido, es a la que quedó tercera en el campeonato de Holanda y ahora mismo pues está ya en plena cría. Que sus hijos serán muy cotizados. Por supuesto, por supuesto. Esperemos que salgan campeones de ahí, de esa pareja. ¿Y qué tiene que tener un pájaro para ganar este premio? Pues hombre, tiene que cumplir sobre todo con el estándar, tiene que estar muy bien de pluma, no tiene que sobrepasar 11 centímetros y medio, el pájaro tiene que realizar una curva de media luna en el posadero cuando está posando. Que digo yo que aquí hay un lío de parejas que parece un culebrón, porque por ejemplo esta de aquí no tiene macho. Y bueno, a veces es que va a falto de machos y lo que haces es rotar, o hay un pájaro que es muy bueno, lo que haces es rotarlo con varias hembras porque sabes... O sea, que son amantes. Sí. Aquí hay amantes, hay maridos, hay fieles, infieles. Julián se ha convertido en auténtico celestino. Empareja a sus canarios según convenga para conseguir en ellos la mejor postura. Y aunque el amor no es que intervenga mucho, ha creado grandes familias. Este es mi libro de control de cría, ¿vale? Aquí yo lo que hago es apuntar la pareja, la fecha de unión. El libro de familia y el acta de matrimonio de los pájaros. Exactamente, este es sagrado, este es el libro de familia y sin este control luego no saber dónde procede cada cría. Aparte de ello, en las jaulas pongo una anilla identificativa de plástico, como ves el padre lleva también y la madre una anilla del mismo color y entonces todos los hijos que nacen de esta pareja los anillo con el mismo color. Bueno, pues te dejamos con la faena diaria, te deseamos muchísimo éxito, Julián. Vale, pues muchas gracias, Sara. Hasta luego.